señoritas, damas, ladies, girls, lo que usted le quiera llamar. Viudas. Están esperando su programa preferido en el canal 21. Esto es Mucha Noche. Con el show de luces, Don Tompay y Riata. Panamá, muy buenas noches. Qué placer, de verdad, qué gusto poder compartir con ustedes esta noche de jueves, cuando ustedes nos permiten entrar a sus hogares para llevarles, como siempre, la noticia contada de forma digna. Y cuando prácticamente está arrancando el fin de semana, porque dicen que los jueves son los nuevos viernes. Para ustedes, después de un largo día, ya están en sus hogares y es momento de que se informen si durante el día pues no tuvo chance. Aquí lo va a escuchar todo lo que necesita saber en Mucha Noche contado a nuestro estilo. Y uno que, como siempre, están preparados. Dicen que hay uno del tercer piso que hoy me va a invitar las arepas. ¡Ay, hola, ya! ¡Cachetón! ¡Arepas de medianoche! ¿Eh? ¿Cómo están, mis amores? ¿Buenas? ¡Señores! Iba a estornudar y no estornudar. ¡Iba a estornudar, señores paparazzi! No estornudó, se me fue el... Nah, acá estamos tranquilos, contentos. Bueno, vamos a invitarla a la arepa, la vamos a invitar. ¿Sí? La vamos a invitar, no se preocupe. Usted pida lo que usted quiera. Delicious. Su arepita. Eso. Combinación. Bien. Oye, el señor Juan, ¿todo bien con el señor Juan? ¿Tú por qué preguntaste por el señor Juan? ¡Hablo! Entre el señor Juan y las botas de Felipín, la gente está atenta a todo lo que va pasando aquí. Bueno, yo le tengo una mala noticia. No, no, no es una mala noticia, no, en realidad. No. El señor Juan. Ajá. También. ¿Cómo? ¿Señor Juan? También usa botas como Felipín. Bueno, no le quedan grandes como Felipe, pero... Ajá. Él tiene su tamaño perfecto. Él tiene su tamaño perfecto. Exacto. Exacto, pero ahí estamos. Él está trabajando con esas botas, sí. Viaja y quiero que sepas, ajá, que él no se da, a veces tiene problemas cuando tiene que... Porque sabes que el contenedor tiene 12 cambios, ¿sabías tú? Exactamente. Bueno, entonces... El carro de la mula tiene demasiados cambios. Oye, qué bien. No se la amarra tanto al tobillo como Felipe, que tiene problemas ya de circulación. Exacto. Por andar con esas cosas. Ese lazo. Apretada. Tornilla, güey. Vaya la vida. Bueno, bien, bien. Bueno. Vamos con los titulares. Por favor. Por favor. Esta noche, en Mucha Noche, y la suspensión de la 080 salpica por todos lados. Hay quienes le tiran flores al contralor y otros quieren su cabeza. Que salga de ese puesto cuanto antes. Oh, ¿cómo se quiere su cabeza? Tirando al contralor, hombre. Y el diputado Barriga pasó hoy por la oficina de Humbert. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijeron? ¿O qué dijo aquí? Tendremos la respuesta a todas sus preguntas. Y mientras en la contraloría hay pelea, en la alcaldía hay guerra. El alcalde Blandón salió en defensa... Sí, de la bandera gay y su izada frente a la catedral. Ay, como si yo gordo, ese es mi alcalde gordo. Vamos contigo, Jaramillo, rueda la Laurita. Ese es tu alcalde, paparazzi. Se Blandón, papá. Hoy todos tenemos varias cosas para compartir con ustedes, así que no se despegue de Mucha Noche. De momento vamos a ver sus comentarios con esta pregunta. ¿Quién cree usted que es el culpable del desastroso manejo de los dineros de la asamblea denunciado por el contralor? Hashtag. Desde Congolandia. A ver qué dice la gente. La gente de Congolandia, Raúl Gustavín, dice, ¿quién fiscaliza los presupuestos del Estado? ¿Quién refrenda el presupuesto a los diputados? El único responsable de todo el despilfarro de la asamblea se llama contraloría. Bien. Dice también Julio César Araúz, bueno, yo pienso que son los mentecatos y marginales del contralor. Y al ministro de Economía, ¿quién traza y transadera ¿qué? Ellos sabían del chanchullo? Sí, señor, del chanchullo. Y no decían con ese nada, pero Tortuguín ve los precios. No. Gente, dice Claudia, el contralor, ¿quién más? Él se prestó a esa sinvergüenzura. Bien. Capo dice, la misma Contraloría por hacerse de la vista gorda. Y ahora resulta que acaban de descubrir el agua tibia. Mira, porque esto antes así como vista gorda, gordo. ¿Qué pasa, gordo? Estos guagos piensan que todavía los panameños somos indios del tiempo de los pícaros españoles, que quedaron atrayendo espejos para llevarse todo el oro de las colonias. Oye, me acordaste de alguien así mismo. ¿De quién? ¿De Estéreo Azul? Vamos a ver. Ah, de ¿cómo se llama este man? Vamos a dejarlo ahí y vamos a ver entonces la pregunta para hoy jueves. Muchachos. ¿Qué busca el Ministerio Público pidiendo la eliminación del fuero electoral? Hashtag. Persecución y selectividad. Vamos a esperar sus comentarios. Arroba Mucha Noche Next, como todas las noches, para que nos dejan ahí. Ah, que me está hablando. ¿Qué pasó con esto, a lo mío?
Vamos con información, hombre, señores. Ah, siempre nos acordamos. Más adelante vamos a ver eso. Y es que la suspensión de la planilla 080 que anunció pues durante esta semana el contralor Federico Humbert, pues sigue generando serias fricciones en la Asamblea Nacional. Han llegado a pedir que se separe del cargo incluso al... Mira todo el cuento este. Al considerar que la suspensión del pago de la planilla 080 en la Asamblea Nacional tiene un matiz político y es utilizado para doblegar a los diputados, el abogado y catedrático Miguel Antonio Bernal apuesta por la separación del cargo de Federico Humbert. Todos los panameños sabemos la ratería que hay en la Asamblea. ¡Dios! Ese no es secreto, es un hecho público y notorio. Y él sale ahora porque él aspira a ser candidato a la presidencia. Él todavía está comiendo del cuento de que él lo va a postular alguien. Entonces sale ahora para desviar la atención, porque mientras hacía la conferencia de prensa, le dio 30 millones más a MECO, 13 millones más a Odebrecht, para que sigan robándole al pueblo panameño. Entendemos toda esta clase de jugarreta. ¿Debe separarse del cargo el contralor? Yo creo que él debe separarse del cargo por el bienestar de este país. Es verdad. ¡Fuera! Por la transparencia que debe haber, porque él no está cumpliendo con sus funciones debidamente, y con eso, lejos de identificarme yo con la ratería de las planillas, que es algo verdaderamente abominable que hemos venido denunciando por años. Pero esta viveza del contralor, porque ellos están extorsionando, chantajeando a los diputados. Y si lo que voy a decir no es entendido, ojalá quede claro, bien tontos son los diputados si se dejan chantajear. Y es que a pesar de las irregularidades en la planilla 080, como familias completas nombradas con salarios arriba de los $900 y otros funcionarios que marcaban días feriados e inexistentes en el calendario, diversos sectores cuestionan el tiempo que tardó el contralor para revelar estas anomalías conocidas por muchos. El ex embajador de Panamá ante Estados Unidos, Eloy Alfaro, dijo que es sorprendente que estos fondos no hayan sido fiscalizados con anterioridad. No se trata de defender lo que puede ser indefendible. Cada uno de nosotros tendrá su criterio al respecto. Lo que sí sorprende un poco es que de pronto nos hemos despertado y para el desayuno nos encontramos que todo un sistema que se estableció y se estructuró y que a través de él se ha permitido acceso a los miembros de la, a los diputados de la Asamblea Nacional, a unos fondos que ahora nos alarman. Eso que ha estado sucediendo ya durante años, y en el caso del actual gobierno, durante los 4 primeros años, sucedió sin que nos diéramos mucha cuenta y sin que fuera fiscalizado. Eso sí sorprende. Es verdad. Sin embargo, me parece que debe llegarse hasta las últimas consecuencias. Humbert decidió suspender el pago de la planilla 080, la que recoge el nombramiento de unos 3.200 funcionarios en el órgano legislativo. A pesar de las anomalías encontradas por el contralor, aún no se ha interpuesto ninguna denuncia en la Corte Suprema de Justicia. Yo sobre todo durante el día de hoy, he escuchado pues mucha gente referirse, este es el tema ahorita, el momento, para algunos una distracción intencionada y todo lo demás, pero tiene que quedar claro algo, no es ni héroe ni villano, está haciendo su trabajo, que lo haya hecho tarde es otra cosa, pero considero que más allá de que se valore si la gente está de acuerdo o no, porque hay quienes salen ya en la defensa, hay una consigna, hay una campaña inclusive de defender al contralor y todo lo demás, también el contralor tiene que ser cuestionado de por qué en este momento y luego de lo que vimos que ocurrió en la Asamblea Nacional de Diputados, que haga el trabajo, tiene que hacerlo, o sea, aquí todo el mundo tiene que... El problema es que aquí cuando la gente hace su trabajo, todos lo vemos como extraordinario, señores, para eso está ahí, para eso cobra y muy bien en esa posición. Entonces, ni lo vamos a engrandecer como si fuera el gran descubridor y el más impoluto interesado en la transparencia de este país. Y tampoco es el más malo porque lo está haciendo. Hay un porqué, eso sí, pero tiene que hacer su trabajo. Está haciendo al final su trabajo y pues los diputados están buscando la manera de probar y sustentar las personas que estaban dentro de sus listas y sus planillas y sus cosas. Y uno de ellos fue el diputado Luis Barrera. Y para los ministerios vamos también. A ver que vaya. Lo que pasa por allá. Ah, sí, paparazzi. Dígame. Honorable, ¿cómo le va? Bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien, Ben. Como bronceada, ¿por qué? ¡Ay, ay! Estaba en la bueno, playa. Pues porque así ese es mi colorcito cualquiera natural. Cualquiera cinta costera. No, es que de repente estuve como 4 horas aquí esperándolo. Usted venía desde las 12 de mediodía, estoy esperando 1:30, después 2:15, después 3 de la tarde. Siempre te escribí, mediodía dijimos. Bueno, pues son las 3 casi. Bueno, depende de la mitad del día. ¡Coge tu vaina!
Honorable, hoy en la Contraloría, después de todo este escándalo, que yo me he sentido triste porque me han dejado a los diputados por el piso. ¡Qué mal! Me les han dejado una fama horrible, que ustedes nada más tienen garrafones, tanques de agua, todo eso, botellas y esas cosas. No creo que deba pagar el precio todo el mundo por alguno u otro error. Yo no soy el Contralor y la verdad desconozco el trasfondo de las auditorías, pero nuestra presencia aquí es precisamente para que estemos claros que este servidor y todo mi personal nos ponemos a la disposición para que él nos indique si es que alguno de los funcionarios que trabaja conmigo tiene algún problema, y si no lo tiene, entonces pasar la página nuestra. Ok. O sea, que usted no puso a nadie a trabajar el 31 de febrero. ¡Dios! Ni Viernes Santo, ni lo puso a cobrar el cheque con la misma cajera en el banco. Nada de eso, ni cobraba dizque el 90% del cheque. No, mi personal trabaja 100% en los horarios que tiene que trabajar. Y yo creo que ellos están precisamente claros en los roles que cada uno tiene. Bien. Ahora, ciertos diputados dicen que el Contralor está haciendo show. Sí, no hay duda. No hay la más leve duda. Porque le dijo que ustedes, la mayoría, estaban haciendo uso indebido de esa planilla. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, mira, yo realmente insisto, no puedo saber a profundidad nada de lo que se ha auditado en la 080 porque yo soy un diputado. ¡Dios! No soy el presidente, ni los vicepresidentes, ni la administración de la asamblea. Ok. Y realmente yo he estado casualmente a espera de que se nos indique si cae o no hay un problema con nosotros. Insisto, hasta el momento Luis Barría no ha sido señalado en ninguna de las notas. Sin embargo, para curarnos en salud, hoy hemos venido con todo el personal y bueno, que sea la Contraloría la que nos indique si algún tema se da con algún personal nuestro. ¡Esto se pone bueno! ¿Ustedes tienen público ya cuánto cobra cada uno de sus trabajadores? Sí, mira, yo ahora casualmente en la tarde voy a publicar la nota que le he entregado al señor Contralor y en esa nota están los nombres del personal. Pero hoy, ojo, soy el primer diputado que no es nada más dar nombre. Las caras de todos ellos están aquí con nosotros, entonces no es nada más dar nombre o dar cédula. Ellos están dando su cara porque ellos son funcionarios responsables. Hasta ahí. Yo te doy el siguiente mensaje. O somos parte del problema o somos parte de la solución. Este servidor tratará de ser parte de la solución. ¿Y los PRD qué están siendo? Yo creo que muchos están llevando a cabo también este razonamiento de que tenemos que ser parte de la solución. El país no se merece estar en la situación que estamos. Compañero mío, institutor Barría, un año más adelante. Bueno, bien, ahí estaba así, demostrando y sustentando a toda la gente que trabaja con él. ¿Cuánto están cobrando? Se llevó a todos. Se llevó la planilla entera. Que sigan llegando los demás diputados, que tomen el ejemplo, que tomen el ejemplo. Ahora, ¿Qué resultado puede generar esto? Porque la planilla está suspendida. Toda esa gente que fue con Barría no va a cobrar la próxima quincena. No, pero hay gente que está trabajando en la asamblea, secretarias de diputados que están ahí permanentemente, que no están cobrando, porque suspendieron la planilla 080. O sea, y no solamente está hablando de 080, en la asamblea hay 6 planillas. O sea que al fin los diputados se van a meter la mano en el bolsillo. Y pagar. Al fin. Pero hay eso una no caricatura se hace por ahí de este Hilde, ajá, que pues replica un poco. Oye, buenísima. Lo que podría estar pasando. Buenísima. Fino, Hilde es muy fino. Fino. La verdad que... Pero señores, llegó el momento, ¿ve? Sí, llegó el momento de las notirrápidas por cortesía del estudiante. Rapidito. Oigan, y les quitaron tremendo camarón a pescadores del mercado del marisco. Por esta razón, con sus cañas y escamas protestaron en la cinta costera cerrando la vía. Bananeros quedan en paro de labores desde hoy hasta Dios sabe cuándo. Pues los trabajadores de estas fincas bananeras denuncian que la empresa Chiquita Panamá no respeta sus derechos de obreros. La Fiscalía Anticorrupción pidió que se remita a Gustavo Pérez medicina legal luego que su abogada presentara una incapacidad médica para suspender la audiencia del día de hoy. Y a protegerse muy bien entre las piernas, porque lo que viene es otro golpe duro al bolsillo. El aumento en la tasa de interés de los bancos ya es toda una realidad. Dios. Señores, 4 hombres que pescaban en Ecuador, pues la pesca les fue un poco más allá de sus expectativas, ya que fueron rescatados por el SENAN en Panamá tras 15 días de naufragio. De no ser hallados, posiblemente la embarcación pues llegaba a México.
Bien para ellos. Comerciantes del mercado de abasto están que bailan al son del Niágara en bicicleta tras las constantes pérdidas de mercancía y dinero que sufren todos los días. Esperan que la suerte les cambie con la cadena de frío, pero hasta eso lo ven frío, señores. Señor Cash, ¿hasta aquí? Sí, hasta aquí, hasta aquí. Las noticias rápidas por cortesía del estudiante. Sí. Rapidísimo. Sí, sí, sí. Sí, exacto. Sí. Vamos. Oye, a dejarlo. Saludos ahí al Team Tumbagalleta. Dice que es una mini banda. Ay, hay una banda de chaparro que anda por ahí peligrosa. Los Tumbagalletas. No puede ver una galleta colgando que se van cayendo. Peor que los pitufos. Tienen instrumentos y todo para ver hacer el tumbe perfecto. Los tumbagalletas. Ya es la vida. Tengan mucho cuidado con las maquinitas, ¿ok? Oiga, les recuerdo, Jacklon es una marca de calidad italiana con una completa gama de productos que va desde gel para baño, cuidado del cabello, champú y mucho más. Jacklon desde 1930 con productos que contienen un pH neutro para uso diario. Dermatológicamente probados y con fragancias frescas para toda la familia. Jacklon, excelencia italiana al alcance de tus manos. Y tenemos más información para el show. Así es, el alcalde capitalino José Isabel Blandón defendió la izada de la bandera gay en la Plaza Catedral. Vamos a ver cuáles fueron sus opiniones. Alcalde, la izada de la bandera LGBTI el pasado 1 de junio en la Plaza Catedral del Casco Viejo continúa generando controversia. A pesar de esto, el alcalde de la ciudad capital, José Isabel Blandón, justificó el apoyo que al menos 6 instituciones del gobierno le dan a los organizadores del llamado Mes del Orgullo Gay. La alcaldía de Panamá representa a todos los ciudadanos de la capital. Oh. Nosotros no podemos tener privilegios con ningún grupo, ni podemos discriminar a ningún grupo. La alcaldía patrocina eventos de la Iglesia Católica, la alcaldía patrocina eventos de los evangélicos, sí, patrocina eventos de los Hare Krishnas, patrocina eventos de los judíos, de los árabes. Sí, eso es verdad. E igualmente patrocinamos eventos de la comunidad LGTBI, ¿no? Desde un principio de igualdad y de no discriminación. Sobre el uso de la histórica Plaza Catedral para realizar este evento, el alcalde Blandón señaló que cualquier agrupación puede hacer uso de las plazas públicas. Las plazas públicas son precisamente para que los ciudadanos se puedan reunir. Yo creo que hay un malentendido aquí. La alcaldía de Panamá, como toda alcaldía del país, constitucionalmente no puede prohibirle a nadie hacer una manifestación o reunirse en una plaza pública. Oh. Lo único que exige la Constitución es una notificación previa al municipio. La notificación no es una solicitud de permiso, es simplemente avisar que se va a hacer este evento. Y en ese sentido, nosotros no somos los que decidimos si alguien puede o no puede usar una plaza. Ok. Tanto la Conferencia Episcopal Panameña como la Alianza Panameña por la Vida y la Familia siguen rechazando este acto protocolar y cuestionan el apoyo del gobierno del presidente Juan Carlos Varela, que reciben las personas LGBTI a través de instituciones como la Alcaldía de Panamá, la Autoridad de Turismo, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, el Instituto Nacional de Cultura, el Ministerio de Desarrollo Social y el despacho de la Primera Dama. Información con todo esto de estamos en el mes, ¿verdad? El Gay Pride y todo eso. Todos tienen su derecho. Todos tienen su derecho y el alcalde lo estaba defendiendo. Es el alcalde de todos, olvídate. Claro, ahí está. Y esto al final lo único que crea es comentarios, ya sea a favor o en contra de la gente. Así que usted nada más sea tolerante, respete a la gente, deje lo que para que Panamá avance, brother. Y punto. Ahora, amigo, tenemos invitada. Eso es así. Vamos a hablar de política y es que vienen las elecciones para Junta Directiva Distrital. Es una cosa así, más o menos. Amanda Villanueva está con nosotros. ¡Ay, Amanda, bienvenida, hombre! Querida en este programa. Ella es parte de la nómina 1. De no verte, Amanda. Sí, Amanda. Bien. Cara asustada, ¿qué le pasa, Amanda? Bueno. Sí, yo la veo como preocupada. Anda como tímida. ¿Qué pasó, Amanda? Estamos en tu casa de mucha noche, ¿eh? Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Ay, padre. Buenas noches. Ricardo, Laura, Paparazzi, Cash. Hola, toda la tropa. Marquito. Los camarógrafos. Los tumbagalletas. Exacto. El autor. Okay, este domingo son estas elecciones. Okay. Acaba de pasar una escogencia de junta directiva. Ahora,
junta directiva distrital un poquito para entrar en el ambiente, porque okay, en esas interioridades a veces nos perdemos. Este domingo, ajá, 10, es la escogencia, las elecciones de la junta directiva distrital de Panamá. Okay. Esos son los corregimientos 8-7, 8-8, 8-9 y 8-10. Es donde votan los convencionales que fueron elegidos en enero. Okay. Y también las juntas directivas de corregimiento, uh-huh, de todos estos corregimientos, que son, como los dije, desde el 8-7 hasta el 8-10. Y esta vez estamos apoyando la nómina número uno, okay, que es encabezada por el amigo Cheyo Gálvez. Okay. ¡Ay, a Cheyo, hombre! Sí, así eso, que estamos aquí pidiendo el voto a todos los convencionales y las juntas directivas de corregimiento para que desde las 7 de la mañana en el Colegio José Dolores Moscote estén allí presentes. Correcto. Es el único colegio que está habilitado para las elecciones. Ok, un solo centro para importante que la gente que sepa que es ahí. Sí, desde las 7 de la mañana hasta las 9 van a estar habilitados los convencionales y juntas de corregimiento. Ahí están las posiciones principales, ¿no? Correcto. Ahí estoy yo, si ves. ¿Y dónde te manda? Que ay, en directo. Amanda está abajo, donde dice Cambio Democrático. Por favor, háganle. No puede ser. Amanda, directora. Amanda Villanueva. Ajá, la y mira Amanda, quién está arriba, ¿viste? Ya el número uno. Cheyo, felicidades a Cheyo. Okay. Oye, una pregunta. Esa es la nómina uno, pero espérate, ¿cuántas nóminas son? Pero póngala de nuevo, una vez ahí. ¿Sí? Póngala ahí la nómina. ¿Cuántas nóminas? ¿Usted sabe cuántas nóminas? Hay varias. Ahí está Jaime Ford, mira ahí. Ajá. La fiesta en el Win allá. Ya sabe que la es el A1. La nómina 1 es importante. Es el ¿qué iba a preguntar, señor paparazzi? Yo le iba a preguntar, ¿desde qué hora tienen que ir los convencionales? Se levantan. ¿Desde qué hora que se desayunan? No, eso no es así. Tú tienes una hora de que ya pueden llegar. Se anotan. Hay eso es temprano, ¿no? ¿Desde qué hora se hacen los conteos? Desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana van a poder votar los convencionales principales. Ajá. Y de las 9 hasta las 10 los suplentes. En caso de que, ejemplo, Laura sea convencional. Principal. Y no haya sido habilitado, no va. Ajá. Entonces tú que eres el suplente, ajá, puedes, vale, ir a votar. Hablando de paridad y eso, ¿no? Ajá, a 10 de la mañana. Okay. Bueno, son horas específicas, o sea que no se paró temprano. Y un colegio específico que es el José Dolores Moscote. Sea pues responsable, ya saben que el domingo tienen esta invitación y por supuesto con la nómina número uno, que es la que ustedes están apoyando. ¿Tenían algo más que consultar, tercer piso, antes de finalizar? No, desearle suerte a la nómina número uno, claro que sí. Número uno. Oye, quiero aprovechar. Ajá. Viene el gol. A ver. Quiero aprovechar para felicitar a los amigos de la Fundación Generación Más Cambio. Ajá. Que hoy firmaron el pacto ético digital del Tribunal Electoral. Tarde, porque lo firmé hace rato. Sí, bueno, pero es que nosotros nos estaban esperando. Gente importante. No me mires, no me metas en tema. Yo sé, entre tú y Amanda. No, está bien, no, importante. Esto sí, fuera el relajo, por la confianza que tenemos y todo lo demás, es importante que los partidos políticos se comprometan con este tema porque, señores, si la campaña anterior tuvo muchas cosas desagradables, no propiciemos que esta lo haga. Hay mucho resentimiento, hay mucha inconformidad también en general, claro, pero hay que saber cómo proyectar las cosas, cómo manifestarlas dentro del marco del respeto y el comportamiento cívico, que es lo más valioso. No podemos perder eso como ciudadanos. Y así mucho menos como entes políticos, como miembros de partidos políticos. Amanda, te agradecemos como siempre, gracias, por visitarnos, Amanda, aquí en Mucha Noche. Muchas la próxima vez que venga. Rato sin verte, algo, Amanda. Por favor, un refrigerio a esta hora. Trate algo, oye. Vamos a esperar. Claro. Papá se los comió todo. Paparazzi. ¿Yo me lo comí todo? Sí. También. ¿Cuánto? Lo rellenaron de pan con queso. Antes de ir a la pausa y de los saludos de redes sociales, tengo que reiterarles que Milka va este viernes a la ciudad de Las Tablas. A todos atentos, recuerden enviarnos su información 6000-4236 para que nos deje datos específicos de cuál es la denuncia y el punto o lugar para que Milka pueda pues llegar allí. Eso. Y pues recoger sus impresiones y además pues reportar lo que está ocurriendo en Las Tablas. Este tour de Milka, aprovechelo porque está bueno. Debería ir nuevamente a Colón. La gente la está Calixto, pidiendo mañana por allá. Vamos con saludos de redes sociales a ver qué dice. Atención a redes sociales, por acá dice Elvis
Dice, saludos, pues. Bien. Bien, gracias, Hilda. Gracias. El amigo del Istmo. Eso. Saludos de Aguadulce. Éxitos al no. ¿Al no qué? Ah, bien. Número uno. Pero, hola, mis amores. Saludos para... Dos puntos. Jaramillo. Objetivo. Laura. Ya va como cuatro días. Guapa. Paparazzi. Ha suscrito. Sí, tú lo diputado. Desde el domingo. Cash. Divertido. Y Pícaro. Pícaro. Israel Martínez, saludos cordiales, amigos, bendiciones. Bien, ¿ah? Rapa. Amandita, ¿tienes saludos antes de que nos vayamos a la pausa? Sí. Saludos. Goles, por favor. A Carmen. A Sida. Saludos sí. A Carmen. A Héctor. Oye, a tu amiga, ¿no la vas a saludar a tu amiga? ¿A qué amiga? No mi amiga Yeri, que hoy me está acá, amiga. ¡Ay, ¡Ay, hola, ¡Qué amiga! Mira, acabo de decir que era su mejor amiga. Oye, tengo que mandar saludos a el señor William. Hoy lo conocí en la policlínica Carlos N. Brin. Importante, ay. La policlínica Carlos N. Brin va a estar cerrada del 11 de junio al 9 de julio. Ay. Por un trabajo que están haciendo de mantenimiento importante a los aires acondicionados, pero hay preocupación también por el personal administrativo porque tienen que trabajar. Correcto. Y es delicado porque están hablando de temas de fibra de vidrio y demás, así que mucho cuidado con William. Eso. Mixila Madrid, William. Frank y Joana, ¿cuál es el problema de ustedes? Y a la directiva Puertas Abiertas, un abrazo William, a todos. ¿Eh? Vamos con el video del día antes de la pausa. ¿Qué está pasando, hombre? Revísense. Oye, salúdame al frente infantil. Miren eso. Clase bien. De... ¡Oh! ¿Qué le pasó? Y hablando de Torregrosa. Perdió el equilibrio, él perdió el equilibrio. Mira, no ha pasado nada, dice. No ha pasado nada. Dios, qué bárbaro. Actitud, eso se llama actitud. Claro. Sí, y saber aguantar el golpe, hermano, porque se dio bien. Sí. Bueno. Vamos a la pausa claro. Y el estar de vuelta viene más chico. Ya regresamos, señores. Esto es Mucha Noche. Ya se prepara el DJ Marquito con la combinación de un internacional. Están todos, buenas noches, hombre. Un saludo hasta allá, compañero. Oiga, qué intelectual, ¿ah? Ah, ¿se da cuenta? Ah. Bien. Muy buena combinación, ¿eh? Gracias, creo hermano. Muchos dirán que si jugó Panamá hoy o no. No. Hoy siempre llegamos a Rusia. Hoy llegaron a Rusia los pelados. Sí, eso sí. Y otra cosa, les voy a decir desde ya un adelanto. ¿Qué? Marquito Viajero, mientras el Mundial... Vamos a hacer las transmisiones desde Rusia. Ya lo sabes. Adrián, tú no vas. Tú no vas. Tú tampoco, Felipín. Ni tú. Llévate uno de los tumbagalletas. Sí. Así va a ser. Buena para el frío. ¿Cómo está esta bella flor que dice Safety what? Odisea. Save the world. Musical. Bebé, te mando muchos besos. Ayer te vi, pero no te sentí tan cerquita a mí. Pero te mando muchos besos. Deja que termine el segmento y verás la cercanía. ¿Por qué tengo que esperar tanto? ¿No puedes dar un besito rapidito, chiquitito? Yo, Felipinta, no sé. ¡Corre, mira! ¡Corre! ¡Besito, rico! ¡Listo! Bien. Estoy de vuelta. Tercer piso, ¿cómo están, muchachos? Acá está el tercer piso. Y antes de arrancarle, ¿cómo estamos? Le quiere mandar un saludo a usted allá en la asamblea, la señora Mora. Ajá, Mora. Dice que le encanta su segmento. Oye, un abrazo, señora. Gracias. Dice, ¡ay! ¡Ese barquito! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¿Cómo es que baila? ¡Ah! ¡Así! ¡Ay, Dios mío! Dile que venga por acá, a visitar. Mora es lo más bello de la asamblea. Sí, claro que sí. Pero bueno, entonces usted está preparada y preparado con esa pijama vieja que tiene. Oye, mira. Buena. Tu pijama, ¿no? Ahí vamos, amigos. Desde ahí va, oye, eso que al MEF le digan en el gobierno, ajá, que le dicen el muro de los lamentos. ¿Cómo? ¿Sabían eso, no? Mira el muro. Mira uno de los tupagalletas. Oye, eso de que le digan el muro de los lamentos tiene un porqué. Para que sepan, imagínate que ahora que el juego está trancado por todos lados. Exacto. Ajá, trancado. Bien. Cash me comenta. Me galleta. Oye.
Oye, me cuentan que allí llegan todos los del gobierno a llorar. Quiero mi galleta. Y la lloradera en estos meses, Ricardón. A ver. Es de tal forma que dicen que hay solicitudes de crédito extraordinario. Mira por cuánto, brother. Por más de 1,000,000,000 de verdes. ¿Eso qué es? ¿Verdes? Una señora verde, bro. Ella no es verde, es el pelo que está verde. Ah, bueno. Pero bueno, hay verde. Ay, amor es vegana. Vamos, bueno. Verde. Ahí no le ponen el grillo, ¿ah? ¿Eh? Ok. Qué tonto. Oye, me comentan. Mentan. Sí. Que en el Memphis se preguntan en dónde son peores. Si los del gabinete o los de las galletas. Entidades autónomas. Pero bueno, con razón ese rum rum. Oye, mira, con razón el rum rum que empieza a sonar en el gabinete es que Dulcidio también a las primeras de cambio se va. Ah, mire ese cambio, se va. Y si se van, oye, si se van Dulcidio y Álvaro Alemán, que son las tomas a tierra de este gobierno, ¿eso qué es? Tierra. Como la tierra. Eso parecía chocolate. Era tierra. Ajá. No quiero ni saber, me imagínate. Tierra negra, tierra. Lo que quedará del gobierno. Imagínense, panameño y panameña mía, el tambor de la liga. Si el primer cuadro de ese equipo fue malo. No quiero ni saber lo que viene de la banca. El segundo cuadro, que es el que viene ahora. Imagínense. Imagínate. No, y escuchen, además se van Alcibiades Vázquez. Ah, no. Luis Ernesto Carles. ¿Cómo? Los tumbagalletas. Y el Echele Cuento también se van. Oye, acá van a poner a qué gente ahí. Bueno, si antes no problema? Tenían. Oh, si antes no tenían. ¿Qué problema? Está bien, está bien. Pero puentecita ya. Oh, hablando de maldades. ¿Qué? Oye, mira, es una maldad, brother. Qué bárbaro. Tremenda maldad. Gracias, Ashley, tú siempre. Qué bueno. Malita. Oye, la dicha por el exministro Jorge Arango, con eso que con mucho dolor. Ah, sí. Deben decir que el ministro Óscar Osorio no tenía por qué ser afectado. Qué barro, brother. Por favor. Suena como irónico eso. Sí, pues. No, como un sarcasmo de... Suena sarcástico. Sí. Exacto. Imagínate que eso se diga ahora, después que tuvo que pasar casi un año detenido. Por favor. Así es que otra mancha más al tigre. ¿Qué? Bien. Mancha. Otra mancha más al tigre de las injusticias de Isolda y sus secuaces con sus investigaciones chimbas. Y chambones. Pero bueno, amanecerá y veremos, y usted sabe lo que dice el siempre uno, ¿no? El que está allá arriba lo ve todo. Oye, por cierto, ¿cómo será de escandaloso, paparrurro, lo de las letrinas de Cañazas? Amigos, y el descaro del 0/100. Paparrurro, allí fue cero construcción y 100% de adelanto. Oh, Dios mío. Tanto así, hermano, que ya está el canal de allá de Tipo Muerto. No le quedó de otra que sacarlo. O sea, ya, digo, ya no se puede. El sol no cabe aquí, está muy chico. Entonces, y a ver cuándo hacen noticias criminis como las noticias inventadas en el Consejo de Seguridad, publicadas en la prensa, que después se convierten en base de las investigaciones. La base. Buenas bases. Y obviamente de las detenciones preventivas, amigos. Oh, pero es que estoy como emocionado diciendo esto. Sí. Pero que es como una molestia, hermano. Claro, claro. Pero bueno, para que vean que el ser humano resiste, porque nos falta un año todavía, pero aquí vamos, Jaramillo. Aguantando. Aquí va. No. Aguantando, no. Sopesando. ¿Pero qué pasa? Sopesando. ¿Qué pasa? ¡Oye, Cash!
¿Qué? Me comentan. Más galletas. Oye, en el PRD, que esta vez, oye, ahora sí. El glorioso sí, no, partido. No, ahora sí, ¿eh? Esta vez la bancada sólida en sus ganas de hacer oposición. El ahí PRD, está. ¿Qué tú dices, Cash? Oposición. Ya no le pregunto a Paparazzi, Paparazzi es ex, ex, sí, ex PRD. Dale, Cash, contéstale, compadre. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Oposición? Si somos oposición. Ah, qué bueno. ¿Eh? Yo soy oposición. Eso es mentira. Allá los diputados que hacen lo que le da la... Yo soy oposición. No, más adelante le tengo otros cuentitos. Esperen su momento, dejen la impaciencia, ¿ok? Oye, que los más vulnerables de esto eran Fello Pérez y Rubén de León. Y a los dos les dejaron claro... ¿Qué? Que es... Oye, claro, los ojos claros, gracias. A ver. Que si se van por la libre, que no pidan cacao después a la bancada. Espera un segundo. ¡A lo profundo! Y no. Dígale que no es ese cacao con galleta. Todo tiene galleta aquí ahora. Cash. ¿Qué pasó ahí? No les quedó de otra que cerrar fila con esa clase de apretada que le metieron. Para que mira esa apretada. Por... Oh, ¡qué bárbaro! Oh, ¡qué bárbaro! Para que se le sopló la nariz, parece prima de Charlie, ¿eh? ¡Ay, por favor! Parece a la profeta. Ok, vamos con otra. Voy a tirarla una. Yo no iba a tirarla, pero en realidad es preocupante. Tírela, tírela. Y son dos cosas que preocupan. A ver. Ya les digo. Número uno. ¿Me comentan? Que un representante del PRD. Oye, eso. Oye, lo vieron a las 3 de la tarde. Oye, mira cómo lo vieron. Ajá. A las 3 de la tarde. Hoy. Oye, ¿eh? Hermano, el man estaba más en fuego que un monte quemado. ¿Eso qué es? Eso de camarógrafo que entraba. No. No. Ey, el man estaba tropezado en el guaro. ¿Cómo? En un restaurante bar de la localidad. Ay, Dios mío, brother. El man estaba tan hasta la tusa que hasta un par de tragos aventó a las meseras y todo para que usted sepa. Ay, ya. Mira, la pobre muchacha trabajando. Oiga, señor estimado, honorable representante con cierre de mayúscula. A las 3 de la tarde, en fuego, en público y haciendo show. Yo no sé, ansia, brother. A veces estas cosas dan ganas como de decirlas completas, tú sabes. Pero él tiene que saber quién es. Sí, ese. Todo el mundo sabe quién es. Un primo, un vecino, dice, hey, te están sonando allá. Es que, brother, tienes que ir a una cuestión de, ¿cómo se llama esto? Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos. Pero hacerse el solio, ah, ya fue. Y se escapó. Bien. Hay que rehabilitarse. Eso de andar por ahí. Que... ¿Cómo? Y el sólido de que todas las mujeres. Y basta. Fuera. Arréglese, señor representante. Ojalá y pueda, ¿eh? Bueno, hablando un poquito. Oye, saludos a William. ¿Qué pasó? Señor William, un señor. Un señor. Bueno, adelante, adelante. Williams, quédese despierto que aquí le van a llevar unas galletas. Vamos entonces a meterle un poquito de cuestiones de... ¡Eso! ¡Sensacional! Y las galletas... ¡Sensacional! Con las galletas... ¡Sensacional! Ya sean de Oreo... ¡Sensacional! ¡Napolitano! ¡Sensacional! ¡Sensacional! ¡Nación! ¡Galleta con bota! Ahora sí se nos escapó este pelado. Oigan, Zetaman estuvo conversando con el señor Juan Carlos Navarro. Sí, señor. Miren esto, miren hablar. Esto lo que pasó. Oye, ¿qué pasó? ¡Ah! ¡Mamá! Estamos en la sede del PRD, donde ahí ya está. Juan Carlos Navarro está llenando sus papeles para abrir su cuenta y arrancando con todo en la primaria. Así que vamos a hablar con el bim-bim de todo lo que ha estado pasando. ¿Qué es lo que es su vida, brother? ¿Qué ha pasado con Juan Carlos? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, que te vaya bien!
No, la cuenta. Sonitel. Apertura de la cuenta. Sí, campeón. Antes que te vayas, brother, porque ya tenía rato que no te veía desde que era alcalde. Oh. Juan Carlos, ¿cómo te sientes? ¿Das el primer paso a una campaña que está por iniciar? Me siento muy bien. Veo muy bien al PRD. Veo al PRD camino al gobierno. Oh. Veo las cosas bien y las veo con realmente muy positivas. ¿Qué necesidad? O sea, deja que... Oye, chotealo, es buen animador. Es buen animador. Tú no vieras cómo presenta a Nito. Es una berraca. Ah. No, no, no. Lo mismo le decías al toro. Ya la vi en la cabeza. Oye, Juan Carlos, ¿me tienes haciendo ejercicio? Ahí está, saludando a todo el mundo. Dios mío. Ya cuando me da la entrevista, ya ganó. Dios. Juan Carlos. Mi casa y mi familia. Es normal que saluda a todo el mundo. La última elección fue muy difícil. Ahora. Cuéntanos algo. ¿Qué necesitas? El PRD hizo el trabajo que tenía que hacer. Bien. Nos faltó, evidentemente, y hemos aprendido de los errores cometidos. Claro. Vamos a hacerlo mucho mejor en esto. Juan Carlos. Un solo objetivo, el bien común. Servir a la gente. Ok. ¿Qué necesidad tenía Juan Carlos Navarro de servirle a la gente? ¿Qué te llamó así? Porque tú puedes decir, bueno, perdí en dos campañas, me quedo tranquilo con mis paneles solares, haciendo energía limpia. Va la cunita gratis, tú sabes, acá el cariño. Pero... Le doné un sistema de energía solar al partido. Es el único partido que tiene paneles solares en el techo hace 5 años. Nos llamó a Rómulo para decir en el CD también, porque estamos en oposición, no es fácil. No, señor, tú le hablas más que yo, ¿no? Y no queda derecha. A la derecha la mandíbula. A veces. Oye, cuéntanos algo. Tú eres Next. Sí. Bueno, ya no son la misma cosa. Bueno, lo mismo dicen en Netcon y no podemos decir nada. No sé. Coge la que es gratis. Ahora, cuéntanos algo. ¿Qué necesidad, Juan Carlos? ¿Qué te llamó la atención? Dijiste, bueno, ¿sabes qué? Voy a ir otra vez, voy a aspirar. Hacer un gran gobierno y sacar a Panamá adelante. Ajá. Del desastre en que nos han metido los últimos dos gobiernos. Oh. Panamá tiene que corregir el rumbo. Esa es la gran tarea de este partido y de este servidor. Ok. ¿Qué va a hacer Juan Carlos Navarro de distinto, lo que aprendiste en la experiencia? Uf, ¿ves algún manzanillo por aquí? Bueno, por ahí he visto a varios, pero son de Nito, tú no te preocupes, son de... Deja aquí a Tochi, no se caiga. ahí se va la gente, ahí te van a saludar todas. Voy a saludar a Ah, va a saludar a Pedro Miguel y todo. Bueno, mándale saludos a la gente de todos los PRD que ven mucha noche, aunque son pocos, pero vamos. Con mucho gusto. Si hay alguno, ajá, saludos a todos los PRD que ven mucha noche. Última pregunta. Lavieri se fue, quedó Max. ¿Quién es el salado, Lavieri o Max? Pregúntale a ellos. Vamos a darlo ahí. Bueno, es posible que el señor Navarro no vea el programa, pero para que él se entere, la clase política ve el programa. Exacto. Sí. Y estar en Next no quiere decir que uno tenga ningún tipo de afiliación política. Ahí tiene un grave error. Y pero siempre ha sido así. Siempre. Bastantes puntos perdidos. De las dos veces que perdió completamente. Porque es una imprudencia. Ay, no, déjalo. Desde que perdió. Y esa forma de hablar. Ay, viene otra vez, dale. Oye, no me va a dar más entrevista. No me va a dar más entrevista. Cálmate, cógelo con calma. Déjame mandarle un cordial saludo a Chino Zuccari, que siempre ve, ese sí ve el programa. Eso. Y a Max Bedoya. Sí, ¿tú te acuerdas de Max Bedoya desde que estaba en Relaciones Públicas? Sí, Max, claro que sí. Ese. Max no trabaja con Navarro. Sí, ahí está, cuando estaba en Ancón. Que dé la entrevista a Max mejor. Señores, si a usted no les ofende, a mí sí. ¿Ah? A mí sí me ofende. Si a usted no le ofendió la entrevista, a mí sí. Brummel Tuxedos es una empresa panameña con más de 7 años de experiencia en el mercado de los trajes de etiqueta para caballeros y niños desde los 6 meses, con un gran equipo de expertos siempre dispuestos a asesorar a todos nuestros clientes, o a todos sus clientes, en realidad no trabajo con ellos. Actualmente pues poseen una gran colección de trajes de etiqueta de Europa y Estados Unidos para todo tipo de ocasión, así como accesorios para combinar y que pues sus clientes luzcan elegantes, exclusivos y a la vanguardia. Esto. Son sus asesores de estilo, como dice su eslogan, ya lo saben. Asesores de estilo. Vamos con uno que tiene muchísimo estilo, el señor Cash. Uy, eso, ay, 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 ay. ¿Qué estilo, ah? Oye, se me encanta. ¿Cómo está la gente de mucha, pero mucha noche, señores? Llegó el momento de la pregunta, claro que sí, pero como siempre, @DJCashPM, haz bien la pregunta. Óigame, ¿sabía usted que hay 3 volcanes activos en Panamá? El Llantón, el Barú y el otro es el de la Yeguada. ¿Sabía usted? ¿Está el gobierno preparado? Uno nunca sabe, vamos a preguntarle a la gente para qué conocimiento tiene. Venga. Bueno, ahí estuvimos ahí. Vaya. Así. Ahí la gran estación. Mira. Que sí, que sí. Óigame,
¿Tiene usted conocimiento que hay tres volcanes en Panamá que están activos? Oh. Sí, se va a activar el de la India Dormida y el de Chiriquí y nos vamos a ir en fuego y se va a hundir el canal. Oye, ¿se sabe que hay tres actualmente volcanes activos en Panamá? ¿No? Tres volcanes, sí. ¿Cómo no? Estamos preparados, el gobierno está preparado, le ha dicho a la gente. Sí, va, no estamos preparados para eso. ¿Ah? No estamos preparados. Que va, no, ellos no se han manifestado de esta situación tampoco. Nada más se oye en las noticias, pero el gobierno no ha dicho nada. No ha dicho cuáles son las... ¿Qué prevención debemos tener nosotros? Es verdad. Eso, como ciudadano, la gente que vive por ahí alrededor. Falta mucho. Pero, lastimosamente, lo que pasó en Guatemala, ¿no? Tal vez debían de haberse preparado antes porque... Claro. Porque, digamos, ese volcán sí estaba activo y la gente... ¿Para qué le dieron permiso a que la gente viviera allí? Es verdad. Ni los panameños están preparados por encima porque se portan mal y están mal ubicados. ¿Quién está mal ubicado? Los panameños. ¿Dónde están entonces? En Panamá, pero viene la JMJ, yo salgo huyendo. Pues soy evangélica. Ok. Soy relacionista pública y periodista. Como Casaria Pascual. Como Silvia Miranda. Ok. ¿Y tuvo su programa en la televisión entonces? No, jamás. ¿Por qué no dieron la oportunidad? No, papá, pero usted es bonito. Gracias, gracias. Es lindo. Gracias, gracias. ¿Cómo está la gente? Ay, ay, ay. ¿En qué estilo? Eso es estilo. Ah, por favor. Personalidad. Ella, no, ella lo bajó porque ella sabía que él venía a reventarlo y lo piropió. Le dio una vuelta. Es muy astuta. Y lo dejó tranquilo. Por una pregunta, Jaramillo, ilumíname en mi oscura ignorancia. Los tres volcanes, el Barú, el Valle de Antón y el tercero. Esos dos, yo conozco esos dos. La llevó a... Lo pensaron que fue que... Yo iba a decir, porque lo digo tan seguro. Sí, lo digo tan seguro que... La llegó a Dios. Nada más conozco el Cambarú y en el Valle, no conozco otro. No si sé. Ustedes conocen el... Cachpola de tres volcanes, ¿cuál es el hotel? ¿Por qué? ¡Hombre! ¿Por qué lo haces? ¡Hombre, compadre, no preguntes! ¡No le preguntes! Pero eso no es un volcán. Si tú lo consideras un volcán, estás fregado. Ya, papá, Jaramillo, de verdad que nosotros te apreciamos bastante. ¡Mira, oye, te salvate que está el artista aquí al lado. Loco, si no te va. De mucha noche y hoy tenemos una invitada que yo debo decir, a mí me ha costado el nombre y está tan bonito. Isa Iris está con nosotros el día de hoy. Iris. Hola, muchas gracias por la invitación, realmente qué gusto estar aquí con ustedes. Yo creo que ya te has divertido desde que ya estabas esperando antes de, y esa parte es importante. Estás con nosotros esta noche, hablemos de música, tu tercer sencillo que estás promocionando. Bueno, sí, se llama Más que un besito, mi tercer sencillo. Es mi primera gira de medios aquí en Panamá, ya viniendo como artista. Yo soy de Panamá y realmente es un gusto estar aquí. Interesante la composición caribeña que tiene Isa Iris, porque es de padres cubano y dominicano, y nació en Panamá y vive en Miami. O sea, sí. Esto es interesante. ¿Eso tiene algo que ver o ha influido en tu música? Bueno, pues sí, ya que en Cuba nació la salsa. En Dominica nació el merengue. Ajá. Y aquí nació el reggaetón. Siempre trato de que mi música tenga esa esencia latina, esa esencia caribeña, uh-huh. Ese toque también de reggaetón en todas mis canciones y sinceramente pienso que eso lo tiene y siempre va a seguir así. Cuando hablas de mis canciones, las composiciones son tuyas. Sí. ¿Este Más que un besito es tuya? Sí, es mía. Okay. No fue completamente escrita por mí. La compuse con el productor Johnny Atela y Ender Thomas. Okay. ¿Tú grabas allá en Miami entonces? No. Sí, 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 bueno. Grabo en Miami. Esta canción la estás presentando con video. Hablemos un poquito de ello, ¿dónde lo filmaste? ¿Qué tal todo? Bueno, lo filmé en Miami, en M3 Studios. Fue producido y dirigido por Techie Films, que él ha trabajado con Nacho. Y no me acuerdo. Bueno. Calidad, pues, calidad. Sí, sí. Algo de calidad. Bueno. ¿Tus redes sociales? ¿Dónde podemos encontrar el video? ¿Próximos proyectos? Bueno, pueden encontrar mi música y en Spotify, en iTunes, en Google Play. Solo busca Isa Iris, va a aparecer. Me pueden encontrar en Instagram como Isa Iris Music. En Facebook solo busca Isa Iris. Mira, en todos lados busca Isa Iris, voy a ser la primera en aparecer. No, y claro, digo, no es común, no es un nombre común. No sé cuántas Isa Iris aparezcan cuando ponga el nombre, pero no es un nombre común. Exacto, y artistas creo que hay pocas. So.
Van a encontrar toda la información ahí rapidito. Todavía no se va a cantar para nosotros esta noche, pero vamos a ver la caricatura de Rack. A ver. Vamos a ver la caricatura. Dice Panamá en un queso 0.80 y las ratas de la zapa. Oye, qué bárbaro, oh, Raga. Se están goteando del hambre que tienen. Oye, mira. Sí, mira eso. Qué bárbaro, bro. Bueno, ahí está, señores. Mañana es Día Mundial de los Océanos. Vamos a estar hablando de una campaña interesante que tiene que ver con la erradicación del uso de los carrizos. Además, Día Mundial contra la falsificación y día de viajar a Bogotá. Dice que alguien por aquí se va para Bogotá. ¡Ay, ay, ay! Sí, ay, ay, bueno. ¡Felicidades! No soy yo. Este es el momento donde nos preguntamos quién. Exacto. ¡Bien! ¿Ya aprendiste? Nos para estar concentrado. Sí, es que estamos concentraditos. Nos estamos despidiendo. Mañana tenemos resumen y les recordamos el recorrido de Nilka por las tablas. Así es, no lo el vayan próximo olvidar. Viernes. Recuerde Nilka. Dejar los datos específicos. Es o sea, mañana. Ahora, Nilka sí, no va con las manos vacías. Nilka va a llevarles galletas. Así que no se preocupe por eso. En abundancia. Del Team Galleta. Recuerden, para el WhatsApp, usted dejar los datos 60004236. Ahí dice qué punto de las tablas, cuál es la denuncia. Y Nilka llega específicamente, exacto, a ese lugar. Nos vamos a despedir con música entonces. Nos vamos con música. Esto es Más que un Besito. Ahí está, la gente de Miami. Tú me dices que vaya, yo te digo que vengas a la hora que prefieras, pero siempre a mi manera. Sé muy bien que te gustan, mi beso tú lo deseas. Todos sentimos lo mismo, es algo distinto. Te pienso más cuando no estás aquí, imaginándome tus labios que van comiéndome despacio, baby. No es otras cosas más, cosas que nos gustan y que no se cuentan, lo cambian el humor y que le tocan el corazón. Vamos disfrutándolo. Te pienso más cuando no estás aquí, imaginándome tus labios que van comiéndome despacio, baby. No esperes más si te quieres venir, a donde quiera que yo vaya, yo te lo tengo que decir. Toda la noche sin pedirlo al acabar. Vamos a repetirlo sin descansar ni un poquito. Vamos a hacer otro ratico, bebé. A mí me encanta que me hable con mala y que me mire como a mí me gusta. Pa' que me prenda, pa' que se encienda y que gocemos la noche completa. A mí me gusta que me hable con maldad y que me mire como a mí me gusta. Pa' que yo me prenda y que tú te enciendas y que gocemos la noche completa. Y si amaneces, amaneces conmigo, yo te daré.